chocolates aún, sol, chocoteca, bombones, pasta de cacao. Hola, de esta manera estamos desarrollando la campaña de sensibilización y capacitación a la población sobre la gestión de residuos sólidos. Para ello, hay aquellos jóvenes que están participando de una manera tan dinámica, tan divertido, están participando en este juego, como el juego de los dados, como también el de la ruleta. Para ello están desarrollando en conmemoración por el Día Interamericano de la Limpieza y Gestión Integral de Residuos Sólidos. A veces, muchas de nosotros, la población, tenemos problemas cómo manejar nuestros residuos sólidos en nuestras casas, en nuestras tiendas comerciales, en nuestros centros comerciales. A veces tenemos esa dificultad. Para ello, se está orientando mediante los juegos lúdicos. Para también tener diferentes informaciones sobre el flujo del tema de los residuos sólidos, tenemos el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos y la segregación selectiva de los residuos sólidos. Como también tenemos la orientación del compostaje, cómo debemos de saber el compostaje en medio de domicilio. Estamos desarrollando sugerencias por el día, ¿De qué parte es eso? La misión periodística es aquí en Ayacucho y esta campaña está haciendo para la biblioteca de Sarwa. Sarwa. Fajardo, ¿no? No, sí, a tres horas de aquí. Estamos implementando una biblioteca allá en Sarwa. ¿Y usted con qué organización? Puede invitarlo a los amigos para que pueda Fajardo, ¿no? Para que puedan conocer un poco más de la cultura, ¿no? Claro que sí. Buenos días a todos, mi nombre es Noé Juárez, yo soy un voluntario de la Asociación Purininchik y Purininchik trabaja implementando bibliotecas y esta campaña estamos haciendo para implementar una biblioteca en Sarwa, que está a 3 horas de aquí en la provincia de Fajardo, y ahora estamos recibiendo donaciones, ¿no? Hay personas que están, autores que están viniendo a donar sus libros, estudiantes de universidad, y estamos muy contentos desde ayer y hoy día. Invitamos a todos a venir aquí, estamos en el Parque Bellido, aquí en la ciudad de Ayacucho, así que agradecemos a todos por su colaboración. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo va a ser la feria? La campaña hoy día hasta las 5 de la tarde. Pero si no puede llegar hoy día, también pueden llamarnos en Facebook, estamos en, puede tener nuestro teléfono de Purininchik, también ahí, y nos pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos recoger sus libros, o usted puede también traer los libros a la oficina de Purininchik. Purininchik biblioteca, ¿no? Biblioteca caminante. Claro, Purininchik significa nuestro caminar, ¿no? Claro. Y es una biblioteca, como usted puede enfocar aquí, esto es nuestra biblioteca andante, ponemos libros de los niños, y los niños llevamos a los parques, a los pueblos, los niños agarran sus libros, nos leen, o también nosotros mediamos, ¿no? O sea, ayudamos a los niños a leer, ¿no? En el Perú, ustedes saben que no hay muchos libros a su disposición, así que nosotros prestamos libros a casa, pero también para que los niños puedan leer libros de calidad, ¿no? Excelente, muchas gracias.